amanecer de mayo. De mi vida eres un recuerdo. Qué bonita está Sevilla. Cómo huele a azahares, a nardo, a flores por todas partes. ¿A qué da gusto? Desde que ha entrado la primavera. Cómpreme usted este ramito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito. Cómpreme usted este ramito. Para lucirlo en el hogar. Cada día me deja más asombrado. ¿De dónde, ¿qué te ha parecido? ¿De dónde te has sacado tú eso? Pues que me lo han tatareado por aquí los compañeros. Claro, y yo claro. Me he lanzado y digo, ¿ah, sí? Pues yo voy a intentarlo. Claro, porque tú no sabes ni de dónde es eso, porque eso es de la violetera, de yo no sé cuánto. ¿Lo ves? De eso, de cumple, por ahí. De los tiempos guays, de los míos. De esos tiempos. Sí. Y como me lo han tatareado, digo, pues ahora lo tatareo yo también. ¿Pero te has dado cuenta lo bonita que estaba Sevilla o no? ¿Sí? Bueno, llena de flores, es que sí. Ya tenemos. Pero te ha faltado también. Te ha faltado el detalle de venir con el ramito y ponerme aquí uno en la solapa, una flor. Pues eso ya se me ha escapado. Bueno, pero que no pasa nada, que yo te la busco. ¿Puedo? ¿Me das un poco de tiempo y voy a buscar unas flores y...? Pero antes de que termine el programa, ¿eh? Sí, bueno, dame un momento, me vale, voy. Vale. Sigue vale. Tú mientras. Venga, vale. Cualquier flor, da igual. Todas me da igual, ¿vale? Da igual. Siendo flor, flores vuelvo, son. ¿Vale? Vale, hasta ahora. Hasta luego. Bueno, yo entonces aprovecho para ir a nuestro primer vídeo. Nuestro primer vídeo hoy es de una fuera de serie, Barbara Streisand. Barbara Streisand tiene canciones preciosas. Una de ellas, la que los voy a poner para que disfrutéis. Estoy riéndome porque la del ramito va, pero vamos, montad los voladores. Hasta ahora. Hay que ver Barbara Streisand, que cada vez canta mejor, y eso que ya tiene unos añitos, ¿eh? Pero... Bueno, pero esto es como con el vino, que con los años uno se va poniendo cada vez mejor, si no... Tiene ese feeling. Míranos cómo estamos. Tiene ese feeling. Oye... No, yo te lo voy a decir vale. Siempre me adelanto. Vale. Que mujer. Tu amigo Hermes Govante, qué bien te trata, qué bien te viste, ¿eh? Oye, la percha, ¿qué dices de la percha? Bueno, y la percha también influye algo, siempre, algo, vale, venga. Oye, entre paréntesis, que... Y... ¿Esto qué hacen ellas? Yo te lo iba a decir ahora, que he visto ahí que hay dos personas que yo no las he visto en tres. Bueno, yo de momento me atrae, yo me voy a quedar a escuchar, ¿eh? Y yo te voy a dejar con ellos porque yo no sé lo que va a pasar. Bueno, vale, hasta ahora está. Es inútil dejar de quererte. Yo no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte, no me quieras matar, corazón. Yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti. Pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño, yo no supe de mí. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré
Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano que puedes quedarte, porque yo me voy. Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Vale, muchachos, vale, vale. ¿Qué tal? Vale, vale. Ya estaba la gente preguntando, bueno, ¿y qué hacían esos dos? Bueno, si esos dos son mis dos chorros, mis dos hermanos. Aquí estamos los H al completo otra vez. Estaréis conmigo en que la melodía, la música de antes no siempre, tiene... Siempre. ¿A que sí, lo de antes? Sabor. Ya os conté que estuve la semana pasada en Madrid. Allí presentó Íñigo y José Ramón Pardo el nuevo trabajo de los años 80. Pero los años 80 no tienen ya nada que ver con los 60 y los 70. Ahí es donde estaba lo bueno, los 60 y los 70. Hay una diferencia y nosotros tenemos siempre orgullo de haber puesto una mijita, una gotita en aquella música. ¿A que sí, colega? Yo creo que más de una mijita, porque aquello fue un verdadero goteo, no por nosotros, sino por parte de ese montón de artistas que están otra vez de actualidad, han vuelto a oírse, han vuelto a regrabar y a masterizar canciones nuevas. Es que la década de los 60 fue una década prodigiosa en todos los aspectos. La gente pregunta, bueno, ¿y qué hacen aquí los HH otra vez? Pues primero porque se nos apetece y segundo porque creo que se nos apetece a vosotros, porque me preguntáis, nos preguntáis por la calle, oye, que la primera vez no cantasteis esto, no hablasteis de esto, no nos dijiste nada del otro. Bueno, pues se nos han quedado muchas cosas en el tintero y hoy vamos a intentar recuperarla. ¿Tú qué dices? Aquí entre los tres tenemos memoria, ¿no? Habla bien, ¿eh? ¿Cantamos un poquito? Como tú quieras, éramos... ¿Por dónde empezamos? Pues una cosa... ¿Alguna versión? Sí, sí. ¿Tú te acuerdas de aquella versión que hicimos de la canción esta de León Caballo? No. Vamos a hacer una versión de Neil Frederick. Ah, ya. Nosotros cantábamos mucho Triste. Bueno, venga, vale, muy bien, muy bien. Ah, también me gusta. Bueno, después cantamos la otra. La recordamos. Hay tiempo de todo. Se acerca la madrugada, los gallos ya están cantando, compadre, están anunciando que se acerca la manada y a beber. Triste vida la del carretero que anda por esas cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares. Además nos acordamos, bien, sale a la bien. Primera nos hasta sale. Así que te digo lo que yo te diga. Que las canciones estas son canciones muy bonitas de ahora, pero esta es una chuleta mía. Hacíamos muchas versiones nosotros, ¿eh? ¿Acordáis la cantidad de versiones de canciones que hacíamos? Hombre, yo ya no digo más nada porque antes dije lo de... Y no, tú lo dices, venga. Pues mira, de acuerdo, yo me callo. Me acuerdo de una versión que hicimos que tuvo cierta trascendencia en el programa español, que fue una canción que popularizó primero Albano, una pieza clásica. Que venía de una ópera. De León Caballo. No, de una, era una canción... La que yo iba a decir. Sí, pero te colaste, hombre, lo dijiste antes de tiempo. Era La Matinata de León Caballo. Y nosotros hicimos una versión que tenemos un recuerdo por ahí, creo que era en Galas del Sábado, un programa de aquellos tiempos. O sea, que no la cantamos, vamos a verla. Vamos a ver un recuerdo de aquellos tiempos, en la mañana. Sobre
Esa es y fue siempre una bonita canción, pero además no es la única que hicimos nosotros, versiones incluso clásicas. Unas cuantas, empezando por una versión que hicimos del Lago de los Cisnes, otra de la Quinta Sinfonía de Chekhov, que también grabamos, la primera. Sí, también de hicimos... La quinta. También de la hicimos quinta. Del Área de Juan Sebastián Bach, que la titulamos Área por un Adiós, también hicimos una cosa... La novia, Capri, no, pero al hablar de clásico, eso lo recuerdo, haremos tres temas que eran muy representativos. Pero ahora también de temas de versiones de aquellos tiempos, hicimos muchas versiones, ¿no? Grabamos. Yesterday, tenemos una versión de Yesterday. Claro, hay muchísimas. Fue el ayer. Muchísimas. De Capri. Yo que sé, Cersei, sí, montones. Yo que te voy a contar que pronto porque me se llevaba antes más hacer ido. Versiones que hoy. Hoy prácticamente los autores son cantautores, cantan sí. Lo suyo y no cantan nada de los demás. Entonces, como venía mucha música de Italia, venía mucha música de Anglosajona. Que por cierto, en el compa este que editó. De los años 60 y 70, José María Íñigo, sí. Precisamente dedicó dos canciones nuestras porque quería que una de ellas fuera una versión de un tema famoso que fue, que igual nos acordamos. El ritmo de la lluvia. Sí, el ritmo de la lluvia, que era una canción americana. Aguantamos un poquito, venga. Oigo el ritmo de la lluvia repicar y al caer me dice dónde está. Me dice que ya tengo que olvidar tu amor, que un nuevo amor en ti nació. El ritmo de la lluvia me atormentará cuando acabará este temporal. Yo escucho en cada nota el eco de tu voz y el eco de tu corazón. Qué bonito. Esto fue de la misma época de aquella canción que también que la cantamos en el otro programa que estuvimos aquí, que era Ray Peterson. Efectivamente, otra versión. Bonita, sí. Pues todavía suenan estas canciones. Sí. Ahora nosotros, entre vídeos, entre guitarreos y todo, siempre tendríamos que irnos, como sabéis, a publicidad. Y también, como norma, nos gusta ir a publicidad con un poema. Lo que pasa es que hoy tenemos aquí a un poeta que además recita y compone sus poemas aquí en vivo y recita aquí en vivo. Eso tiene un intríngulis, eso tiene su feeling. Entonces vamos a dejar que Carlos hable de sus poemas, nos lo presente y nos lo recite. Bueno, yo hace tiempo que escribo, tengo algunas cositas hechas y concretamente hoy voy a leer un poema que hice, tiene algo que ver con el tiempo que estamos, que acaba de entrar en la primavera. Y lo voy a estrenar, lo hice hace poco tiempo. Peligro de vida. Sí. Me he despertado en sintonía con el alba. Las crisálidas vuelan. Junto a la ventana, una mantis religiosa devora a su pareja en el pliegue azul de la cortina de seda. En los mimbres de la butaca juegan al escondite los primeros rayos del sol. Aún no ha acabado el invierno, pero ya huele a primavera. La naturaleza se ríe de los calendarios y ha escrito en las gotas de rocío que brillan en el milagro verde del bosque un aviso anónimo. Cuidado, peligro de vida. Qué romántico. La primavera ha venido. Ahora tendríamos que irnos a publicidad, pero en vez de irnos con la poesía, nos vamos a ir con una canción de hace años, de los Brothers Four. ¿Qué me dice? Bonita. Ya sé cuál es. No la vamos a anunciar porque la acompaña, la conoce todo el mundo. Venga, pues vamos con ella. Verde campiña, dormida al sol. Verde esperanza que fue de nuestro amor, del valle umbrío ya el cielo no es azul, la flor se muere porque te fuiste tú, todo lo llena tu ausencia. Cuando
creció con los orzales trinando su canción. Mi bienvenida sea en tu aparición, sentir de nuevo reír en mi corazón. Amanecer de mayo, de mi vida eres un recuerdo. Amanecer de mayo. De mi vida eres un. Y ahora os voy a dejar con unas pequeñas notas, unas breves notas, voy a desgranar de una canción preciosa, Nostalgia. Quiero por los dos así brindar, por los fracasos del ayer y abandonarte con mi amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto te hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi Recuérdame que te quiera. Hombre, de vez en cuando una cara femenina, menos mal, hombre. Pues sí, bueno, en realidad hay muchas caras femeninas que esta señorita nos dijo antes, no sé qué dura flores. Sí, sí, pero sigue buscándola. ¿Dónde están las flores? La sigo buscando. Bueno, todavía no ha terminado el programa. Se ha presentado ya que es una flor. Qué bueno, tenéis que venir todas las semanas al Picu, por favor, y subirme el ánimo. Que sigo. Yo sigo buscando y encontraré alguna flor. Hay margarita silvestre en los... Por aquí, por los alrededores, sí, por los jardines. No la traemos porque no quieres. Bueno, que la encontraré. He dicho que la encontraré y os la traeré. Contamos con ello. Y os la regalaré. Contamos con ello. Me están preguntando, como siempre, los compañeros y la gente pues, que llama y hace peticiones, por una canción que vosotros hicisteis. Nos la sabemos todas, ¿eh? Vale, os voy a poner en el aprieto. Sí, la verdad, ¿eh? Una versión sobre la canción de Aleluya. Hombre, uy, bueno. Os he cogido bueno, un poco no, así. No, vale. No pasa nada. La solución. No, ya está. Sí. La tenemos. ¿La tenemos? La tenemos. En lata. Vale, no, que en vez de cantarla ahora, pues... Bueno, a ver qué me vas a decir. Hombre, pues la cantamos de destapar el baúl de los recuerdos. ¿Tú qué dices? Sí. ¿Sí? De todas maneras, lo vamos a poner porque es un... Bueno, a ver. Pero nosotros la cantamos mejor, ¿eh? Hombre. Sí. Ah, bueno, que está, vale, que estáis saliendo del paso. Bueno, esto es cuando, ¿no? Como la cantábamos hace X años. En aquel momento. En los tiempos del cumple. En los tiempos de... Como hemos empezado antes, ¿no? Venga, vamos a verlo. Vamos a verlo. Mil silencios, un olvido, un amor que se ha perdido. Tres guirnaldas en el pelo, el aliento, unos besos, el perdón de los pecados. Unos pies que están clavados, aleluya. La razón de la locura, una luz de luna oscura, unos ojos en la noche, una voz que no se oye, una llama que se apaga, una vida que se acaba, aleluya. Estas son las cosas que me hacen olvidar.
que te quito el puesto. Ahora va un grupo de vídeos en el que hay un pequeño pupurrí de actuaciones de todos estos, de todas estas personas que he hablado, Colorines, el Chai Chi, Tres Compadres, etc. Lo vais a disfrutar. Lady, 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 pensativa, lady, lady, en el sofá.